Sí, estamos haciendo ahí algunos esquemas de ahorro. Queremos presentar pronto un programa, un tercer programa de ahorro. Necesitamos ahorrar más, claro, para todo el ayuntamiento. La verdad que ese ha sido uno de los factores para poder estar brindando servicios en la comunidad, bajarle un poco al gasto corriente, bajarle un poco a gastos extraordinarios que no tenían por qué ser, bajar la nómina. No hemos logrado lo suficiente, por eso queremos traer una tercera fase, un tercer paso, y bueno, para lograr lo de los aguinaldos, acuérdate que al final también siempre nos acercamos a los diputados y al gobierno del estado para efectos de que nos proporcione un préstamo que se lo vamos pagando durante el año. Siempre hemos cumplido con ello, no nada más es el municipio de Guaymas, son todos los municipios en los que el gobierno del estado pide un crédito, en que pasa por el Congreso del Estado, lo autoriza, y cada mes nosotros estamos pues liquidando la parte que nos corresponde, y así todo el mundo contento.